con las notas de la marimba Chapinlandia, Cuando llora el indio. Así damos inicio a esta pequeña presentación de mi vida de los 41 años de Foto Quetzal. Iniciamos esta historia con una fotografía de mi madre ya fallecida, también mi hermano, aún vive Rosa y Rosario. Aquí estoy en la ciudad de Guatemala, en la zona 11, en una iglesia llamada Monte de los Olivos. La siguiente fotografía muestra en lo que nos iniciamos nosotros en los materiales de construcción. Y aquí me encuentro por los 14, 15 años, una fotografía de blanco y negro. La primera creo yo que me hubiese tomado yo en la ciudad de Guatemala. Así narro un poquito de mi historia, de quién soy, cómo he crecido, cómo he vivido. Esta es una fotografía que fue la primera vez que estaba en la ciudad de Chicago. Y aquí me encuentro yo celebrando, mis hermanas me celebraron mi primer cumpleaños aquí en la ciudad de Chicago. Quiero mencionar que esta es la historia de Florentín, Tino, Pencho, como muchas personas me conocen. Mucha gente me conoce como el señor Quetzal, pero esta es la historia que quería que cada uno conociera un poquito, ya que también el día de hoy, al cumplir 41 años, estamos celebrando un cumpleaños que Dios me ha dado, el cual le agradezco a Él eternamente por verme guardado en tantos años. Aquí me encuentro trabajando en el hospital Swedish Covenant Hospital, en el departamento de Receiving y Shipping. Quiero mencionar también que la idea es que mucha gente las conozco a través simplemente de Facebook, WhatsApp, gente de diferentes nacionalidades lejos de este país. Aquí me encuentro haciendo un deporte que siempre me ha gustado, el taekwondo. Y aquí quiero mostrarles un poquito de la vida del cine, de cantantes, artistas, deportes que he hecho. Aquí me encuentro yo con dos personajes como era Joan Sebastián y Vicente Fernández. Me encuentro aquí entrevistando a Graciela Beltrán, también está el hijo de Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Ana Bárbara, Eleno, un cantante argentino. Me encuentro también con Angélica María, y así me encuentro también con el grupo famoso Los Dandies, que llegaron a Chicago, y un poquito de lo cual no puedo mostrarles todos porque sería muy 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 largo, pero fueron muchos los que conocimos y poco que puedo enseñarles a ustedes en esta ocasión. Así que nuevamente nos iniciamos un 14 de marzo de 1980 y ahora el 14 de marzo del 2021 quiero mostrarles un poquito de lo que he hecho. He hecho un poquito de radio, televisión, hemos trabajado en el 1590, 1240 de la radio AM y hemos hecho un poquito de todo. Quiero mostrarles, por ejemplo, algunas fotografías de construcción, cuando he trabajado en diferentes aspectos, que he hecho un poquito de todo. Así que espero que sea de su agrado esta pequeña colección de fotografías que he juntado. No sé, tengo mucha fotografía, pero algunas no las he encontrado. Son muchas las fotografías que he tenido para mostrarles los cambios, la forma en que este personaje se ha desenvuelto en la ciudad de Chicago. Aquí teníamos un reportaje de una revista que nos hizo una entrevista hace ya varios años, y en la cual me dijeron o me calificaron como un orgullo hispano, ya que pocos somos los que hemos logrado llegar a un país extranjero y nos hemos quedado y hemos logrado hacer lo que es el sueño americano. Hemos trabajado la fotografía, todo tipo de fotografía: bodas, bautizos, 15 años, bautizos, despedidas, bebés recién nacidos. Lo hemos hecho un poquito de todo: la restauración de fotos antiguas, la edición de películas, videos. Hemos trabajado todo, hemos dado clases de fotografía. Han habido muchos fotógrafos que hoy se dedican a eso, a que nacieron, aprendieron de aquí, de Foto Quetzal, la escuela Foto Quetzal, han salido acá y seguirán saliendo. Hemos tenido niños desde 8 años hasta personas ya mayores que han venido, han aprendido un poquito
de lo que su servidor ha sabido hacer en estos años. Aquí me encuentro con mi hija, Jessica. Quizás la persona que me quiere mucho, siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Aquí lo vemos con su hermanito Alex. Aquí me encuentro con dos de mis sobrinos, aquí celebrando su primera comunión. Aquí nos encontramos trabajando en una iglesia evangélica. Este es un grupo de ellos. Aquí me encuentro con mis tres hijos, Michael Alexander Rawai, Dulce Alondra Rawai y Desert Rawai. Aquí me encuentro con mis nietos. Aquí tengo otro grupo de nietos, hijos de mis hijos. Diferentes etapas de la fotografía que hemos logrado captar, ya que siempre andamos ocupados, siempre andamos haciendo algo. Son muy raramente me tomo fotografías. Aquí me encontraba con mi hijo Gianni, el primogénito, aquí a desayunando. Aquí me encuentro en el cuarto de edición. Y también, como les mencioné, hacemos todo el trabajo de mi casa, ya que es muy caro cuando uno contrata personas. Aquí estaba mi hermano José ayudándome a hacer, y agregamos un cuarto de lavandería. Aquí se me dañó el techo y lo estábamos reparando. Así que hacemos un poquito de todo. Algunos me dicen el mil usos. Nomás que el invitado de honor se nos
las fotografías del día de que contraje matrimonio. Aquí vemos a personas como Roberto Alvarado, su esposa Lorena, personas que amamos y queremos mucho. Aquí se encuentra el pastor Roberto y su esposa, amigos, personas que estuvieron ese día, que compartimos con nosotros, fotógrafos, videógrafos, que estuvieron con nosotros compartiendo un día inolvidable con nosotros. Aquí tengo, les muestro fotografías. Aquí me encuentro con mi hijo Minor. Me siento muy feliz y orgulloso de tener un hijo como Minor. Así que comparto con ustedes para que conozcan lo grandote que está. Aquí encuentro a mis dos hijos, Minor y Johnny. Y muchas de las personas que compartieron, como Elizabeth Martínez, a la cual queremos bastante también. Aquí me encuentro el día que mi padre vino a la ciudad de Chicago con mis hermanos, Rosario, Esperanza, Tono, y compartiendo momentos de alegría. Ahora me toca el turno de compartir con ustedes con la persona con la cual comparte mi vida. Vivimos felices, estamos contentos. Yo le doy gracias a Dios porque un día la conocí, la puso en mi camino y es una persona trabajadora, es una persona abnegada, es una persona que siempre está tratando de complacerme en todo, desde mi comida, mi ropa, las cosas que hacemos, las hacemos juntos. Así que me siento muy feliz, que Dios nos siga bendiciendo y que Dios siga bendiciendo a Foto Quetzal. Muchas gracias por haber visto este slideshow.